Después de todo lo que hemos tenido juntos, ahora te vas así. Habernos separado de este modo sobrehumano, te obligo a partir por una vez, solo por una vez. No me des la espalda y mírame de frente, solo por una vez, por una vez. Dime qué piensas, dime qué quieres y luego márchate, que no es culpable quien ya no siente que te voy a entender, lo sé, que solo quiero que te despidas por última vez, por una vez. Mírame y dime que has olvidado cómo querer, que te cansaste de estar a mi lado por una vez, que necesito de nuevo oírlo, que no puedo entender que tantas cosas que hemos vivido se vayan todas de una vez, que en el amor nada es eterno, eso ya lo sé, por una vez. Mírame y dime que has olvidado cómo querer, que te cansaste de estar a mi lado por una vez. Qué bien. María Ángeles, oye, enhorabuena, ¿eh? Primero, te felicito porque cantar a capela es súper difícil. O sea, tienes que utilizar la afinación bajo una imaginación musical que tú tienes en tu mente. Claro. Y tienes que estar ahí imaginándote cómo suena el instrumento de guía bajo la imaginación. O sea, eso tiene un mérito, un meritazo, ¿eh? O sea, que yo le doy un aplauso a todos los que van a participar, porque es totalmente una concentración plena en todo, en imaginación instrumental y encima en que no se te olvide la letra. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te decantas por un género musical, pero en cantar una canción, en elegir para cantar una canción, ¿en qué te basas? ¿En la letra? ¿En que te identifique en ese momento? Porque has elegido esta canción tan bonita. Sí, me gusta mucho esta letra, ¿eh? Pero sobre todo por la melodía, por la letra. Por la letra, por lo que dice, por lo que siente. El mensaje. Bueno. Pues mira, les ha echado un montón de sentimiento, ¿verdad? ¿Qué opináis? Verdad. Sentimiento, a mí me ha levantado el vello, la verdad. Porque has expresado muy bien la letra, así que por mi parte, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Están viendo Mónica, Juan y María. Pueden ser las próximas mejores voces de Jerez. Porque estamos en Me Gusta Tu Voz y estamos con ellos, que están aquí hablando, a ver qué cantan. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buena. Muy buena. Bueno, estamos bien. Ahora mismo no hay nervios, no hay nada. Estamos... Qué alegría, Mónica. Yo te digo, yo te admito una cosa. Yo no podría estar tan tranquila, ¿eh? Ahora mismo estamos tranquilos. Luego, cuando subamos al escenario ya... otro gallo cantará. Juan, tú cuéntame, ¿cómo estás? Bien, aquí hemos venido hace ratito también. Hace ratito, a disfrutar, ¿no? A disfrutar un ratito y nada, tranquilo, porque bueno, tampoco estamos aquí entre medio amigos. Y nada, que espera que salga todo muy bien y nada, a disfrutar un ratito desde esta tarde de música en directo, que eso es bueno. Hay que disfrutar mucho de la música, es verdad, lo ha dicho. Y bueno, también María, ¿tú cómo estás? Bien, yo estoy bien. Nerviosa no ahora mismo, pero es lo que dice Mónica. Cuando ya lleguemos... Te tiembla un poquito la voz, ¿eh? Sí, claro, es normal. Es normal, eso no se puede controlar nunca. Pero bueno, se intentará hacer lo mejor que se pueda y a disfrutar. ¿Pensabais que ibas a llegar a la final cada uno? Para nada. La verdad es que tú ves el casting y dices, bueno, vamos a presentar, no sé qué, para echar ratito, para ir probando, cogiendo experiencia. Pero que llegues a la final, pues mucha gente que se ha quedado atrás que son súper buenos. O sea que yo no me lo esperaba. No sé, mis compañeros supongo que tampoco, así que
nunca, ¿no? Nunca se espera, ¿no? Pero bueno, todo bienvenido sea. Claro, yo igual, pues no lo esperábamos, pero a disfrutar. Yo me apunté por disfrutar, porque siempre me apunto a todo lo que veo. Pero mira, he tenido suerte. Ya está. Pues mucha suerte y nosotros nos quedamos aquí, que esto sigue. Me gusta tu voz. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Bella. Bueno, Davinia, primero, enhorabuena. Gracias. ¿Qué edad tienes? 29. Eres de aquí de Jerez, ¿verdad? Sí, no eres de Jerez. Sí, eres sí, de Jerez, sí, ¿no? Sí. Decirte que me ha encantado, tienes una voz muy bonita. Gracias. Quizás me gusta más en los bajos que en los altos, pero es normal, tienes una voz grave. Y seguro que estabas un poquito nerviosa, bastante, ¿verdad? Mucho. Sí. Y yo estoy seguro que tú, si te tranquilizas un poquito, seguro que lo haces mucho mejor, pero sí, darte la enhorabuena porque es difícil ponerte aquí delante de todo el mundo, sí, y lo has hecho muy bien. Muchas ¿vale? gracias. Enhorabuena. Gracias. aparte, ¿mi micro? Está apagado, creo, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? No. ¿Está encendido? Ahora sí. Que enhorabuena, evidentemente. Gracias. Pero he estado todo el tiempo escuchándote con los ojos cerrados porque es una canción súper difícil y vocalmente es, o sea, es que es muy complicada de cantar. Los altos son muy diferentes, muy difícil, muy sutil y aparte con un sentimiento increíble. Yo he estado todo el tiempo así, con los vellos de punta todo el tiempo. O sea, estaba con los ojos cerrados, pero te estaba viendo súper bonita, una voz preciosa. Así que muchísimas gracias por tu belleza de voz. Muchas gracias. Gracias a ti. De pensar hasta dónde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir.
Te conozco y me reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cuclillas por dentro. Y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Anda. Hola, Juan. Enhorabuena. Gracias. Gracias a ti por tu voz. Es que de verdad, es que es bellísima. Es que tenemos unas voces increíbles. O sea, no es porque sean las voces de Jerez. que Juan, tu voz es una de esas voces que me araña. O sea, es que me araña el alma. O sea, es algo que increíble. Yo lo escucho y tengo casi que encogerme, ¿no? Porque lo siento muy adentro. Así que yo, me encanta tu voz. Y enhorabuena. Gracias, hombre. Muchas gracias. Hola. El mundo ha roto, el mundo estalla, y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. Wow. El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo. Del mundo, quiero escapar de este mundo. ¡Wow! Así. ¡Qué bien, Dios mío! Dale. ¡Qué bien! Wow. Me toca, ¿no? María, hija, te voy a decir ole. ¡Joder! Es lo que te puedo decir, resumiendo todo lo que me has hecho sentir. Pero personalmente, eso de nacimiento, necesitas expresar, y lo tuyo para transmitir lo que sientes es cantando. Wow. Es lo que me has demostrado. Totalmente. Y has nacido para esto, hija. Así que, ole. Muchas gracias. María, yo quiero decirte más o menos igual que Rosario. Ha habido algunos momentos que nos hemos quedado los tres encogidos de lo bonito que lo has hecho y enhorabuena, fíjate. Técnicamente yo, bajo mi punto de vista, perfecta. O sea, unos falsetes, cuando has bajado lo has tirado, las has hecho como muy vacilón. O sea, me ha parecido... Aparte es una canción bastante difícil, que a Kiko le gusta mucho. Ya estamos. y me parece súper guay que venga aquí con canciones difíciles, ¿sabes? Y aparte con autenticidad, porque total. Yo te he visto muy auténtica. Y con mucha personalidad. Eres tú. Total. O sea, que a mí me ha encantado. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué bonito, tío.
extranjero. Bueno, que te queda ya unos minutos para entrar en el escenario. Ya me queda poco, ya estamos aquí con los nervios estos del principio de la actuación, pero bueno, se lleva más o menos bien y estoy muy contento de estar aquí con vosotros, de la oportunidad que me habéis brindado y bueno, a disfrutar de esta tarde de música, ¿no? En directo, eso siempre es bueno, para aquí, para Jerez y yo súper agradecido de la oportunidad. ¿Te esperabas estar en la final de Me Gusta Tu Voz? La verdad que no, para nada. Fui a hacer el casting y, pero bueno, siempre tiene ilusión, pero no me lo esperaba, mucho menos. ¿Nos puedes adelantar qué canción vas a cantar un poquito? Voy a cantar una canción, os voy a adelantar, de un artista súper importante en este país, de Alejandro Sanz. Es una canción súper bonita, súper especial y espero que os guste mucho. Bueno, pues mucha suerte y dentro de nada te veremos en el escenario. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y también está aquí con nosotros Rocío, que es la primera seleccionada para Me Gusta Tu Voz Kids. Bueno, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Pues muy bien, yo es que soy la más pequeña, entonces pues ha sido una alegría, vamos, que me dijeran eso. Yo creía, digo, a lo mejor por ser tan pequeña pues me echan para atrás a lo mejor, pero qué va, no me pusieron problema y del tirón me dijeron que era la primera seleccionada. ¿Y qué vas a cantar para este día de hoy aquí en Me Gusta Tú? Pues estoy dándole vuelta todavía, pero de India Martínez seguro que es. Ya no sé, todavía le tengo que dar unas cuantas de vueltas más. Bueno, seguro que te sale muy bien y a ver cómo te va en Me Gusta Tu Voz, Kid. Pues muchas gracias. Pues seguimos aquí en Me Gusta Tu Voz en la final en el Teatro Municipal de Guadalcacín. Siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, hace que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que hará de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídame, pídame más. No me acuerdo ahora mismo, la pasaré, ¿no? Bueno, Mónica, enhorabuena por cómo lo has hecho. Gracias. A mí me ha encantado. A mí, aparte, me gusta mucho ese estilo que tú has hecho. Y nada, decirte que sigas como... ¿Tocas algún instrumento o algo? ¿Qué va? Nada. Porque no estamos preguntando nada de... Pero ¿qué va? Me quedé ahí. La tuve que vender aún. Bueno, está pendiente, ¿no? Lo tenemos ahí pendiente, ¿no? Tiene ello. Pues nada, me ha gustado mucho con el sentimiento que lo has cantado, ¿vale? Porque no solo hay que cantarlo, sino hay que venderlo. Hay que la gente se dé cuenta que tú lo estás sintiendo y tú lo has hecho. Así que enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Gracias. A mí me da la sensación de que eres una persona muy especial, que lo transmite con tu voz, ¿no? Lo hace para ti, que yo creo que eso es lo más importante, porque cantar para el público es bellísimo, porque al final ustedes sois los oyentes. Pero lo más bonito es que de verdad cantemos para nosotros mismos y que eso lo sintáis ustedes. Es como una comunión entre ustedes y nosotros. Y yo creo que es que tú lo haces, ¿no? Que esa parte sí que la cumples un montón y es que te importa, o sea, lo único que te importa es que tú de verdad lo sientas. Y entonces, pues, para mí eso es un aprendizaje y muchas gracias. Se ha notado, ¿eh? Se ha notado que tú te escuchas a ti misma, vamos. Te estabas escuchando a ti misma. Que hay personas que cantan y no saben, no se están escuchando. Y tú te escuchas, tú te estás escuchando, por eso controla un poquito más, claro. Tú sientes cuando estás cantando. ¿Te gusta? Siempre. Ya, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Enhorabuena.
ella me pone el alma y me la enreda. Va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta en la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, y que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombra otra, a veces siento compasión por este loco, ciego y loco corazón. Y sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemando y me quema. No, 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 no. Y si fuera ella, no, no. No vea, ¿eh? Viene a por todas. Ero viene a por todas. A comerse el concurso y a todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu voz. Enhorabuena. Y me encantaría hacerte un par de preguntas, porque sí, más que nada, o sea, esto es increíble. O sea, aquí viene una persona... Muy nervioso, estoy muy nervioso. Que va, aquí viene una persona y se desnuda el alma completamente y realmente no sabemos ni, bueno, ni cómo se llama, ni a qué se dedica, si se dedica a la música de verdad, solamente a ello me refiero, o te dedicas a otra cosa y nos regala, ¿no? O sea, hace así y se desnuda. Y me parece increíble, bueno, que cantas muy bien, enhorabuena. Hacia la verdad, pero los nervios traicionan mucho. No solamente eso, sino tu posición en el escenario, cómo tú te lanzas, ¿no? Cómo te mueves, cómo... Quieto, solamente quieto ahí en un sitito, pero que me encanta cómo te expresas. Mi pregunta es, ¿te dedicas a la música? No, yo no me dedico a la música. ¿Por qué? Podría ser todavía, ¿no? Todavía. Podría ser perfectamente. Me ha gustado desde siempre, desde pequeño, pero mi trabajo es otro. Ah, te dedicas a otra cosa. Por vergüenza, a lo mejor, nervios, cosas, preparación. Este año sí he empezado a hacer cositas y a las fiestas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! En una fiesta coincidimos y una cosa que me encanta, que me apasiona. Es que se te ve. Y estoy formándome poquito a poco, haciendo lo que se puede. ¡Qué bien! Y disfrutando de esto. Que... Pues yo me encantaría darte las gracias de que haya personas que luchan por la música, porque al final todos somos un poco la imagen de nuestra lucha, de nuestra constancia, de que las cosas no son fáciles, que vemos los resultados en la tele, pero que realmente primero viene una lucha, una feria, muchas tablas. Estamos trabajando. Mucho trabajo. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Creo que el trabajo, y para todos mis compañeros, el trabajo se recompensa. Jamás yo imaginé estar aquí, delante tuya, ni de ella, ni de él. Para mí esto ya es el mayor premio. Yo tampoco imaginé que tú cantaras para mí nunca. Y jamás yo lo imaginé, para mí ya he ganado. Pues sigue así, que os hace bien. Tú dale caña, sigue estudiando, sigue preparándote, que la verdad que lo hace bonito. Estamos dándole ahí, lo podemos. Qué guay. Muchas gracias. Pues sigue. Enhorabuena. Gracias. Vale, enhorabuena. Gracias a todos.
mirada me lo dices todo, con una mirada, pero de otro modo. Con una mirada me entregas la vida, no hace falta que hables ni que yo te diga. Con una mirada me lo dices todo, con una mirada, pero de otro modo. Con una mirada me entregas el cielo, no hace falta palabra para decirte quiero. Venga. Decir que todos sois geniales, o sea, que ustedes ya lo sabéis. Sabéis que cantáis todo súper bien, que transmitís todo súper bonito, que nosotros lo hemos disfrutado un montón. Pero que a mí me encantaría decir que es súper difícil evaluar con una nota, ¿no? Las voces, pues porque cada una tiene una peculiaridad, ¿no? No sé, es que es tan difícil, cada persona tiene algo más muy bonito, uno pues afina mejor, otro no sé, un grave mejor, otro un falsete, es que cada uno, pero es que soy perfecto así, o sea, no, la nota da igual, es que yo creo que cada persona somos perfecta con nuestras virtudes y defectos, entonces para mí de por sí sois todos un 10 como persona y como cantante y como almas, así que es lo que puedo decir. Yo quería un aplauso, claro. Yo quería daros las gracias por la valentía que tenéis de ponerse ahí delante. Yo quizás soy compositor porque no tengo esa valentía. Total. Ella me conoce, Belén me conoce bien y puede dar fe de ello. Deciros que nada, que sigáis, que nos habéis hecho pasar un rato estupendo. Como dice Belén, es muy difícil porque los nervios, a capela, es muy complicado. Pero de todas formas, os animo a que sigáis y ya te digo, soy unos valientes porque no todo el mundo tiene ese valor de enfrentarse al público así, encima, sin música, sin nada. Directamente todo el mundo escuchándote tu voz, que como te equivoco una mijita, te cogen, porque claro, solo está tu voz. Así que nada, enhorabuena y a seguir, ¿vale? Yo digo lo más de lo mismo, o sea, a mí, ¿qué voy a decir si somos artistas sensibles los que estamos aquí, cada uno en su género, y tiene mucha guasa, toca en público, porque, yo pondría de mentirosa el que no se pone nervioso antes de salir. E incluso está todo el día de mal humor. ¿No quieres ir? No quiere que te hable nadie y se pasa mal. Ya cuando se canta, a la segunda o a la tercera es cuando te calma. Y escucha, no habéis tenido ni esa oportunidad. Habéis tenido que estar ahí echando al toro, encima con un jurado. Hijo, de verdad, es que merecéis lo más y cada uno con su sentimiento, como pueda ver, ¿verdad? Total, sentir lo que habéis cantado. Y me ha tocado a mí decir a quién hemos elegido, pero que de verdad, sinceramente, a todos, todos nos habéis gustado. Claro. O sea, habéis tenido todos una buena nota por su ser artista, por su transmisión, por sus giros muy bien hechos. Técnica vocal. Tú me dijiste también otra cosita. Sí, eso, sobre todo nos llamó la atención a los giros que hizo. A mí es que yo busco la autenticidad, o sea, la pureza, la personalidad, el ser artista, el transmitir. Todo eso que ha reunido la ganadora de Nos gusta o Me gusta tu voz es
María Jiménez. Así que María, eres la mejor voz de Jerez. Y yo creo que parte del extranjero también, ¿eh? Pero bueno, ahora se va a Jerez porque eres tú. Bueno, esto que tengo aquí es una obra de arte, como la música que sale de tu voz. Enhorabuena a todos, ¿eh? Quiero que lo cojas. Es de Valcris, un artista jerezano, muy cotizado, está en sitios internacionales, no te lo puedes imaginar, ¿eh? Ya verás que te llevas una pieza, es una obra de arte. Enhorabuena, ¿vale? Yo creo que para terminar nos debería cantar otra vez, ¿no? Claro, queremos claro. Volver a escucharte otra vez. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Venga, con tus compañeros, ¿no? Alrededor, sí, venga, adelante. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo, del mundo. Quiero escapar de este mundo. Así. ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vamos!